Muy buenas amigos, amigas y bienvenidos a Apple 5x1. Quiero daros las gracias en primer lugar a todos los que mandasteis mensajes en el vídeo en el que pedí perdón por llamar torpes en un fragmento de forma bromista, ¿no? En ningún momento con motivo de ofensa a los suscriptores. Por tanto, dejo aparcado ese tema. No he querido comentar en ese vídeo porque tendría que daros las gracias uno a uno y habéis comentado una barbaridad de personas. Por tanto, quería dedicaros... Es que hay un mosquito. Quería dedicaros este comienzo de vídeo a todos vosotros para agradeceros el apoyo, de verdad. Muchas gracias. Y este vídeo precisamente está dedicado en general a todos vosotros. Hoy no voy a dar una noticia de iPhone, ni voy a dar nada relacionado con tema tecnológico. Quiero que hoy por lo menos descansemos un poco de este contenido, ¿no? Que nos desintoxiquemos un poco de Keynote. Y vamos a relajarnos, vamos a dedicar este vídeo a todos vosotros. A ver, en el día de hoy tenía la idea de comentar varias cosillas, ¿vale? La primera es sobre el horario de los vídeos. Ya sabéis que yo tengo la costumbre de subir todos los vídeos a una hora concreta. Por tanto, cuando siempre os metéis por la tarde en España, si sois españoles y os metéis sobre las 6 de la tarde, ya tenéis un vídeo en el canal. Y eso se debe porque aquí en España dejo programados los vídeos a las 6 de la tarde, para que se publiquen a las 6 de la tarde en España. ¿Por qué elegí este horario? Porque las 6 de la tarde en España es una hora bastante decente, media tarde, la gente se ha despertado a la siesta y la que trabaja pues no la quedará mucho para salir de trabajar, sentarse relajada delante del ordenador y ver el vídeo. Y también porque en Latinoamérica, que me seguís mucho, y os mando un fuerte abrazo a todos, mexicanos, de Ecuador, de Chile, de Estados Unidos, en fin, no quiero argentinos, bueno, de toda Latinoamérica, ¿vale? Tengo los registros de YouTube Analytics y es impresionante el apoyo que recibo de allí. También quiero saber un poco qué os parece ese horario vosotros, porque también... Dije 6 de la tarde porque no os pilla de noche a vosotros, os pilla ya despertando a todos los que vivís allí, ¿vale? Por tanto, ese horario lo elegí también pensando en eso. ¿Qué os parece? Yo, si queréis, puedo incluso programarlos un poquito más tarde, en vez de que se suban a las 6, que se suban a las 7 de la tarde, una hora más tarde, o a las 8. También quiero contar un poco con vuestra opinión, quiero saber qué opina la gente que me sigue desde España y quiero saber un poco la opinión de la gente que me sigue desde Latinoamérica, que es mucha. Es más, yo creo que si sumamos todos los países latinoamericanos, hay más gente que me sigue en Latinoamérica que en España. Por tanto, es increíble. Así que dejar en los comentarios un poco qué opináis sobre el horario. Si os parece bien, lo dejamos. Yo, de momento, ya para mañana voy a subir el vídeo a las 6 de la tarde, ¿vale? Pero para próximos días, para ir replanteándome. Pero vamos, que si no decís nada o que si os parece bien el horario, sigue tal cual, 6 de la tarde, vídeo en el canal de Apple 5x1. Otra cosilla que también tenía en mente es contar un poco con vuestra participación. ¿Qué os parecería participar en forma de saludo en el canal de Apple 5x1? La verdad es que estuve dándole vueltas y dije, joder, a mí muchas veces cuando comentáis en un vídeo a veces me da apuro poneros un simple gracias o tal, porque bueno, yo soy, a lo mejor soy demasiado bueno, ¿vale? Está mal que lo diga, pero... Me sabe como a poco el mensaje que os puedo dar ya a vosotros con la cantidad de apoyo que me dais también vosotros a mí. Sí que es verdad que yo os hago material a todos vosotros y yo creo que eso es ya suficiente motivo como para que me estéis agradecidos. Pero no, en serio, me gustaría que en el correo que creo que tenéis en la descripción, si no lo pondré, de apple5x1mediablogs@gmail.com, todos los que queráis, no estáis obligados, lógicamente, los que queráis, me mandéis un saludo, en forma de vídeo, lógicamente, que os grabéis vosotros. Mandéis un saludo en nombre de Apple 5x1, ya sabéis, o muy buenas a todos los chicos de Apple 5x1 o lo que sea, como queráis. Lo que queráis, sois libres, en unos pocos segundos, ¿vale? Que no supere el vídeo más de 10 segundos porque si no se hace eterno. Un saludo, ¿vale? Un saludo, unas felicitaciones, lo que queráis, ¿vale? Sois libres vosotros de crear el contenido que queráis en ese aspecto. Ese vídeo yo lo recogeré del correo, lo descargaré y lo iré poniendo, ¿vale? De forma individual, cada día pues os tocará uno, de forma individual lo iré poniendo ya sea al principio o al final de los vídeos. ¿Qué os parece? Es mi pequeña forma de agradeceros el apoyo. Ahí tenéis el correo, espero que no me lo saturéis, poco a poco, que vais de uno en uno, ¿vale? Y nada, sobre todo, por favor, que no supere más de 10 segundos, ¿vale? Porque vídeos o despedidas de más de 10 segundos se pueden hacer casi un poco pesadas, incluso... Si el vídeo es muy largo y lo alargamos más con eso, puede ser aún más pesado el vídeo, ¿no? Por tanto, esa es mi forma, mi pequeño punto para agradecer a todos vosotros ese cariño. Y luego ya esto es una anécdota que tengo que verla porque tengo que prepararlo bien y tal. Pero estoy pensando quizás
en hacer un directo en un momento determinado de la semana, por la noche preferiblemente, para que a la gente de España ya la pille en casa después de trabajar y a vosotros ya os pille más o menos en la hora de comer o después de comer, latinoamericanos. Un directo en el que yo charle con vosotros, ¿vale? Para responder dudas. Más que nada porque me he dado cuenta que esta semana muchos habéis preguntado cosas muy concretas y todas muy repetidas. Por ejemplo, lo de la Golden Master, lo del Downgrade. Me habéis preguntado muchos la misma cosa. Por tanto, también dije yo, joder, ¿y si quedo un día precisamente en evento en directo para que en tiempo real vosotros me vayáis preguntando las cosas que yo queréis que os vaya respondiendo? Con un día a la semana basta. Ya sabéis que yo estoy en Apple Friday los viernes, por tanto ese día es sagrado. Además os recomiendo que lo veáis. Os dejaré en la descripción el vídeo del programa primero de la temporada que hicimos el viernes pasado. Estuvo genial, mucha gente ahí apoyando en directo y luego en diferido. Y ya sabéis, el miércoles de todas maneras Sergio Navas, si me estás viendo Sergio, hemos quedado en eso, me tiene que ayudar a configurar bien el directo porque el otro día en la Keynote falló el sonido de mis compañeros. A mí se me veía bien, se me escuchaba bien, se veían bien a mis compañeros, la plantilla se veía bien, pero falló el sonido de mis compis. Por tanto, quiero que no se vuelva a repetir. Hombre, normalmente el directo que haga lo haré yo solo o a lo mejor con Juanjo o con alguien del staff, pero ya está, no va a haber tampoco mucha gente, por tanto será un directo yo creo suavecito para todos vosotros. A ver qué opináis también sobre eso. Si queréis de verdad directo, lo dejéis en los comentarios y si no, no hago directo. Ya está. Así que ya está, chicos. 6 minutos, ya sabéis que odio los vídeos largos. Mucho me temo que dentro de poco vais a ver vídeos largos. Os avanzo que mañana no me vais a ver a mí, ¿vale? Mañana no me vais a ver a mí. Mañana vais a ver a Joram. Porque ha llegado el momento. Mañana comienza el capítulo número 1 de cómo crear tu aplicación desde blango.com. Muchos me habéis preguntado, ¿cómo habéis hecho la aplicación de Apple 5x1? Yo quiero. Pues bien, mañana Joram, porque se va a encargar Joram de hacer esos tutoriales, ¿vale? Joram va a estrenar el capítulo 1 de cómo crear tu aplicación desde cero. Además, vamos a abrir un concurso, ¿vale? Vamos a regalar una licencia para que puedas publicar tu aplicación en la App Store a todos los que hagáis vuestra propia aplicación. De todos los que participéis en ese concurso, lo que vamos a hacer es premiar al que el jurado, que en este caso serán los propietarios de la herramienta de Blango, los que valoren que tienen la aplicación más currada. Por tanto, no os perdáis los tutoriales y participar porque os vamos a regalar la licencia necesaria para que podáis publicar vuestra aplicación tanto en la Google Play como en la App Store. Empezamos mañana, no os lo perdáis. Yo no aparezco mañana, pero viene Juanjo, así que ya estáis todos ahí apoyando a Juanjo, ¿eh? Ya está, chicos, que esto ha sido todo. Ya sabéis, si queréis contactar conmigo, mi Twitter y tal, lo tenéis ahí abajo. El de Apple 5x1 también. Y nada más. Adiós.